O secretario xeraldo PSOE, Pedro Sánchez, comprometeuse esta tarde en Lugo a levar ao Congreso dos deputados a demanda para implantar a hemodinámica 24 horas no Hospital Universitario Lucus Augusti. Fixo nun acto que tivo lugar na carpa instalada na Rúa da Raíña para a campaña Ponte a Camiseta, impulsada polos colectivos que reclaman este servizo no ULA, acompañado polo presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, o alcalde da cidade, José López Orozco, o secretario provincial do PSOE en Lugo, Juan Carlos Gómez Santín, ademais de numerosos concelleiros e deputados provinciais socialistas, así como afiliados, simpatizantes e numerosos cidadáns que acudiron ao acto. Que necesitamos que todos los ciudadanos sean de primera, que no haya ciudadanos de primera o de segunda, en función de los recortes y de su capacidad económica. Y es verdad que durante estos últimos años lo que hemos visto por parte del gobierno de la Xunta es un seguidismo, una falta de autonomía respecto a las políticas económicas de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno actual. Cuando Rajoy recortaba la sanidad pública, bien que se aplicaban aquí esos recortes en sanidad pública, bien que se aplicaban los copagos farmacéuticos, bien que se suprimían muchos medicamentos de la lista de la sanidad nacional, que seguro a muchos de los pensionistas y jubilados de esta tierra, de esta provincia y de esta ciudad, han visto afectado y afectado sobre todo a sus bolsillos. Cuando Rajoy recortaba la educación, bien que el señor Feijóo recortaba también la educación pública en Galicia, en 1.000 profesores durante esta última legislatura, e igual ha ocurrido con el Sistema Nacional de Dependencia. Lo que se necesita por parte de la Xunta de Galicia es un gobierno también sensible a las demandas de los vecinos y vecinas de esta provincia, de la provincia de Lugo. Mira, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 5 años en la oposición, pero creo que en la política local hay mucho de lo bueno que tenemos que reivindicar para la política nacional. Personas que rinden cuentas las 24 horas del día, 365 días del año, como el alcalde de vuestra localidad, como el alcalde de Lugo, o como también el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro. Que necesitamos instituciones, administraciones públicas que gobiernen para la mayoría. Y cuando digo gobiernen para la mayoría es que atiendan a las personas que menos recursos tienen y que garanticen un servicio esencial como es la sanidad pública gratuita y universal para todos los vecinos y vecinas de Lugo. Eso es hacer política y eso es tener gobiernos para la mayoría. Nun acto que os socialistas lucenses enmarcaron dentro da campaña a favor da hemodinámica 24 horas en Lugo, Pedro Sánchez amosou o seu total apoio ao candidato socialista López Orozco na súa carreira por volver a ocupar o posto de alcalde que ostenta dende hai 16 anos nas vindeiras municipais do 24 de maio. Sánchez arremeteu contra as políticas desenvolvidas estes últimos anos polo goberno de Mariano Rajoy e de Alberto Núñez Feijóo, que segundo afirmou son as políticas dos recortes nos eidos que máis lle importan aos cidadáns, como son a educación e a sanidade. Asemade destacou o gran labor levado a cabo por Gómez Besteiro no referente á loita para que a provincia estea en igualdade de condicións en servizos sanitarios que o resto da comunidade autónoma.